Buenas, hoy estamos en el Parque de Redes, Reserva de la Biosfera, creo que es. Estamos en el pueblín de Campiellos. Ya tenemos unas guapas vistas y vamos a intentar hacer un clásico, que es la ruta a la Samoca. Una ruta clásica de aquí del Parque de Redes, que nunca había hecho, y bueno, vamos a ver cómo se da, si puedo completar una circular o subir y bajar por el mismo sitio. Aquí en la plaza del pueblo tenemos este indicador. Campiellos, Pico La Samoca, Llagos, Collado Unquero. Y bueno, lo que pasa es que este parece que empieza y acaba en Río Seco, pero bueno, evidentemente yo quiero acabarlo aquí. Aquí tenemos otra panel informativo. Y bueno, yo creo que empezamos por aquí, donde pone sendero accesible. Giro a la derecha y pista hormigón. Bueno, lo que siempre digo, preguntar al paisano. Aquí es ruta de los Cabornos, sendero accesible, pero ojo, nosotros seguimos para arriba. Un kilómetro justo de ruta y llegamos a este precioso bosquecillo con sonido de muchos pajarinos. Y aquí tenemos una placa homenaje a Olegario García Zapico, maestro asesinado en este lugar en el año 38 por su dedicación al pueblo y por defender la democracia y libertad. Su recuerdo alimenta nuestros ideales. Esto es la, creo que es la Collada del Arcu. Las vistas desde aquí son ya espectaculares. Una preciosidad ya simplemente las vistas desde aquí. Qué guapo. Creo que el pico es ese que tenemos ahí. No sé si lo veis. Tenemos una ardilla. Qué pena que esta cámara no tenga zoom. Qué guapa. Ampliaré un poquitín la imagen, aunque se pierda definición, para que la veáis. Pero mira, no tiene miedo. Pasamos esta finca. Y bueno, no me atrevo a pasar porque es privada. Pero anda, que no tiene guapas vistas.
1.343 metros de altura, 4 kilómetros justos y llegamos al mirador de Llagos o de Lagos. Aquí vamos a descansar un rato contemplando todo lo que se ve. Vaya pasada. Vamos aquí a disfrutar un poco de este mirador. La subida al pico. Dejamos este guapo mirador y vamos al principal objetivo del día, el pico La Samoca. Continuamos. Seguimos el camino y aquí donde este caminito de parque natural, cartelito, pero de redes, Llagos. Tiramos hacia arriba, como en dirección a ese poste de la luz. Aquí tenemos una fuente y un poco más arriba ya me fijé que había unos postes indicativos y la verdad es que desde aquí hay mejor vista que desde el mirador, puesto que estamos más altos y no se ven apenas los postes y los cables. Ahí tenemos un queru a la derecha, que es aquel collado, un collado que asoma ahí al fondo, y La Samoca a la izquierda. Y además está aquí con un par de ojitos que parecen unas puertas. Y nada, pues empezamos la subida a La Samoca. Aquí dicen que hay que tener cuidado porque es una zona de bosque y que te puedes despistar. Entonces hay que estar atentos a las marcas, que espero que las haya. Y si no, pues para eso está el GPS. Ahí vemos otro pedazo de hito. Y nada, continuamos. Otro pedazo ojito y aquí, bueno, sí que es verdad que te puedes despistar, pero bueno, aquí ya empezamos a ver también algunas marcas, así que atentos, Pico La Samoca, ir a la cresta y seguir por ella. Y marca. ¿Eso qué nos quiere decir? Que probablemente en el momento que lleguemos a la cresta ahí ya no hay más marcas. Así que a llegar a la cresta. Pues sí que es verdad que aquí hay que tener cuidado porque llega un momento en que desaparecen las marcas y estoy tirando de track. Estoy siguiendo más o menos pues un caminillo más o menos visible. Salimos a esta zona un poco más abierta
y como referencia este pedazo de árbol aquí tirado. Así que en la bajada tenemos que llegar a esta especie de pequeña majada y luego por la izquierda. Allá al fondo tenemos el mirador de Llagos, todo por esta cresta vine, y ya estoy en este colladete que separa las dos vertientes. Por aquí otro pedazo de bosque y ahora sí que vamos a enfilar ahí donde tenemos ese pedazo de mojón con esa marca, no hay duda de que es por aquí. La cuerda final, la cresta final, hasta la cima de la Samoca. Todo por ahí hasta el fondo. Bueno, cima de la Chamoca, 1280 metros de altitud, me marca el GPS, 6 kilómetros, 210 metros. Y tardé unas 2 horas y media desde donde tengo el coche, Campiellos. Ahora voy a descansar aquí, sacar unas buenas imágenes y luego, porque se me está acabando la pila del GPS, decidir si hago la circular que tenía pensado o vuelvo por el mismo sitio por el que subí. Pero mi objetivo principal era subir aquí un pico en el parque de Redes, en el cual nunca había estado, y las vistas merecen la pena. Vamos a descansar y en un rato bajo otra vez al collado aquel donde estaba la fuente.
espectacular atalaya. Lástima de estos árboles que no nos dejan ver del todo para el otro lado, pero bueno, si nos acercamos un poco a la esquina también vemos zona de del Sueve, zona de la costa. Y aquí, bueno, pues Sierra del Aramo, Ubiñas, todas las montañas del Bosque de Redes, Retriñón, etc. Y nada, de momento me voy por el mismo camino por el que vine hasta la zona de la fuente. Y luego ahí decido si hago la circular o vuelvo exactamente por el mismo camino por el que subí. Por cierto, vaya vistas más guapas que tenemos ahí al fondo de los Picos de Europa. Aquí donde la fuente otra vez. Ostras, atravesar el bosque tiene su cosilla, ¿eh? Hay que fijarse bien en los ojitos, en las marcas, aunque bueno, traje track y eso me salva. Y ahora me la voy a jugar y voy a hacer la circular. Voy a ir en dirección Queru, que es una collada, un collado que está en aquel otro lado, y luego ya pues unas pistas que bajan en zigzag y que de nuevo me lleva a donde tengo el coche. Campiello, Compiellos, no me acuerdo, creo que era Campiellos. Aquí vuelven a aparecer las marquitas y continuamos. Llegamos a este colladete donde hay este poste y pues a ver por dónde tengo que ir. Aquí entramos en zona mucho más abierta. Muy guapa esta zona también. Pues igual sí. Tengo que recorrer toda esta ladera y luego bajar por aquel zigzag de allí. Venga, voy a darle un poco de zapatilla, que tampoco me sobra mucho el tiempo. Continúo. Por todo este bosque vengo. Ya tengo que hacer aquí un giro a la derecha. Y esto está un poco embarrado. Y el camino sigue por ahí arriba y aquí tenemos una fuentina. Aquí sí que voy por intuición, porque esto de camino tiene poco. Y nada, por aquí seguimos. A ver si me da puñete una vez. Acabo esta travesía. Hombre. Marca. Y ahora aquí ya sí el camino se ve un poco mejor. Ahí veis. Por la mitad de esas dos montañitas y luego atravesé todo aquel bosque y supongo que la Samoca será aquello de arriba. Bueno, ahora sí estoy más tranquilo. Estoy llegando al collado este, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí lo veis, qué guapo. Con los Picos de Europa al fondo. Y luego tendré que coger esta pista para abajo. Esta pista sé que lleva a Río Seco, pero creo que hay algún desvío para ir a donde tengo coche, en Campiellos. La verdad es que estoy destrozado, pero tengo un piquito ahí con una cruz que no me puedo
no lo puedo evitar. Voy a acercarme a ese pico y grabar ahí alguna buena panorámica de este precioso collado. Bueno, segundo pico, la Carva, creo que son 1132 metros. Ahí enfrente tenemos la Samoca. Ya me tengo que venir aquí, ya que he subido. Y nada, ahora sí, vuelta al collado y coger la pista, a ver si puedo llegar sin ningún contratiempo. Bueno, aquí vemos el cartelito que pone Collado Dunquero, aquí donde está cabaña derruida. Y ahora vamos a coger pista para abajo y a ver, como digo, si llego sin problemas a donde tengo el coche. Ahí arriba está la Samoca y luego todo esto, que fue diabólico, crucé en horizontal. Luego subí ese piquito que está ahí arriba. Y nada, ahora bajando por pista. Ando con pista, pero vamos, a todo tren. Bueno, puesta al día. Llevo bajando la Intemerata por ahí y aquí ahora llegamos ya a Hormigón, que es un poquitín más cómodo de andar. Y nada, continuamos para abajo. Ya me parecía a mí raro una rutilla en la que no tuviera que abrir una portilla. Vamos a ver qué mecanismo tiene este. Ah, bueno, este es cordelillo, ¿no? Pues al cordelillo. Y ya. Por ahí lleva bajando, qué sé yo. Importante, llegamos a este cruce. Cuidadín, que si vamos a la izquierda bajamos a Río Seco, pero nosotros giramos hacia la derecha a Campiellos, que es donde tengo el coche. Aquí tenemos fauna autóctona. Bueno, ya veo ahí el pueblo de Campiellos, que es donde tengo el coche. Y resumen rápido de la ruta. Me pareció muy dura. Salen por unos 14 kilómetros y medio. Desde el último vídeo que dije, venga, que nada, que ya veo ahí el pueblo y tal, pues todavía 15 o 20 minutos más. Sigo bajando, ya estoy en el pueblo y a ver si encuentro el aparcamiento. Tengo las uñas de los pies destrozados. Me salen
justo 15 kilómetros y medio, casi nada, ¿eh? 15 kilómetros y medio. Empecé a las 10 y media de la mañana y son las 5 y media de la tarde. Pues calcular, de 10 y media a 12 y media, 2 horas, y de 12 y media a 5 y media, 5 horas total, 7 horas. Paré unos 40 minutos en la Samoca y luego hice alguna paradilla en el otro pico, pero no creáis que paré mucho más. Así que una buena paliza. El pico precioso, pero lo que son vistas, y casi tiene mejor vistas el pico La Carpa, porque tiene una vista en 360 grados. La cima de la Samoca tiene el problema de que tiene árboles en una parte y no nos deja ver una circular completa. Aún así, es uno de los picos imprescindibles de aquí del Parque de Redes. Ya se pone el sol por detrás de la Sierra de Crespón, otra aventura guapa, la de la Sierra del Crespón que tienes en el canal. Y nada, desde aquí, desde el aparcamiento, pues me despido y hasta la próxima. Estoy machacado. Venga, hasta la próxima. Chao.